¿Tal cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia, un programa que pretende ser una especie de rendición de cuentas para explicarle a usted cómo invertimos los fondos públicos en las universidades públicas, particularmente en el tema de la investigación y un espacio donde hablamos de ciencia con énfasis en ciencias básicas y ciencias de la salud. El día de hoy nos acompaña eh, la máster Ligia Murillo Castro. Ella es profesora e investigadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, actualmente la directora de la Escuela de, de Enfermería. Muchísimas gracias, Ligia, por acompañarnos en conciencia el día de hoy. Gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Eh, Ligia, su especialidad, usted me decía que tenía una, una maestría en. Administración pública. En administración pública. Y tengo una licenciatura en enfermería también de aquí de la Universidad de Costa Rica. Interesante el, 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 el complemento. Cuando, cuando decidimos invitarla fue a propósito de un proyecto de investigación que nos encontramos en, en las diferentes bases de datos de la Universidad de Costa Rica relacionado o que se llama el consumo de drogas en jóvenes de hogares CREA. Lo primero que a mí me llamó la atención, le dije, voy a ser muy honesto con ustedes, la, qué interesante la escuela de enfermería trabajando el tema eh, de, las, de, las, de las drogas. Yo me hubiera imaginado que el tema de las drogas se, se, se trabajaría en otra, en otra escuela. ¿Por qué en la Escuela de Enfermería? Y si me quiere contestar, bueno, ¿cómo nace el, el proyecto o qué lleva a su persona a plantear este proyecto ante la Vicerrectoría de Investigación? Bueno, la Escuela de Enfermería tiene un plan de estudios donde no solamente enfatizamos en la formación, eh, la dimensión de la atención de las personas enfermas o de la enfermedad, sino también se trabaja en la prevención y la, y la promoción de la salud. Eh, en el caso específico de las drogas, es, es una temática que nosotros hemos venido desarrollando y que se incluyó a partir de 2006, cuando la eh, Organización de Estados Americanos vino a visitarnos desde Washington y específicamente el Centro Interamericano del Control y Abuso de Drogas, que se abrevia CICAT, para proponerle a la Universidad de Costa Rica un proyecto de cómo insertar eh, la temática de las drogas en la formación de los profesionales del área de la salud. Eh, en ese momento, pues a partir de 2006, la escuela inicia eh, eh, la capacitación de docentes. Hemos enviado docentes a la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, yo he sido una de ellas. De las personas que he tenido esa beca para participar en investigación y algunos otros compañeros profesores también que han tenido la oportunidad de ir a la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, que es una ciudad que queda al sur de Sao Paulo, en Brasil, y también es, se están capacitando docentes en Canadá, en la Universidad de Toronto también. Entonces, eh, el requisito que se nos ha solicitado para participar en estas capacitaciones en los países, es eh, inscribir una investigación en la temática de las drogas en diferentes poblaciones. Hemos hecho investigación en niños, en adolescentes, en adultos y ahora pues también en una de las poblaciones que no hemos estudiado mucho son adultos mayores que también consumen drogas. Eh, de manera pues que de ahí nace la posibilidad de que todos los profesores podamos de alguna manera capacitarnos, pero a la vez tener la experiencia en investigación para llegar a Brasil, participar en, en un curso que va fijado a la investigación, al proceso como tal, y donde también se nos, ex, se nos exige, porque tiene un nivel de exigencia para el investigador, que es hacer publicaciones acerca de la investigación que escribe. En, en revistas debidamente indexadas. En revistas indexadas a nivel nacional, a nivel internacional. internacional. Bueno. Todos los participantes y las participantes, Ligia, son de la Escuela de Enfermería o tenemos de otras eh, escuelas? No, no, todos son docentes. De la, de la Escuela de Enfermería. Sí, porque así se inscribió ese proyecto de vinculación con la CICAT OEA. Eh, también este, es importante decir ¿verdad? que este, pues, las docentes y los... En general, hemos tenido pues, eh, también esa eh, conciencia de, de, de explorar un poco el fenómeno de las drogas. Eh, como te decía, en las diferentes poblaciones ubicadas en el ciclo de vida del ser humano. ¿Qué esperaban encontrar cuando ustedes plantean este proyecto ante las instancias universitarias? ¿Ustedes tenían alguna expectativa? Sí, básicamente pensamos en capacitar... Sí, sin hablar de resultados, porque por, por, desde Todavía luego, no. que vamos a hablar de resultados? Bueno, ¿no? si nosotros teníamos la eh, finalidad como propósito del proyecto, eh, incluir la temática de las drogas, lo primero que teníamos que hacer era capacitar a los docentes, que también se han dado diferentes capacitaciones a nivel nacional con el instituto costarricense sobre drogas con el instituto sobre alcoholismo y farmacodependencia y afa y con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que también participan en el tratamiento de las adicciones en el país eh, hemos hecho capacitaciones también pero lo que nos propuso precisamente la cicatoea, eh, fue que los profesores pudieran hacer investigación. Entonces, es a través de la investigación que también este, exploramos ese fenómeno, que también nos ha permitido conocer un poco acerca de las poblaciones que consumen y cómo hacer el abordaje también de estas el, poblaciones. El otro hecho que, que me llamó muchísimo la atención, Ligia, cuando, cuando me encontré con su proyecto o el proyecto de la Escuela de, de, de Enfermería, el cual usted coordina, es que ustedes decidieron trabajar con personas institucionalizadas. Uh -huh. Particularmente en hogares se eh, eh, crea. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón para trabajar con, con esas instituciones y no con la adolescencia o con la juventud o con un grupo particular aleatoriamente bueno. escogido? Bueno, al incluir la temática de las drogas al plan de estudios en los contenidos teóricos, nosotros eh, dentro del plan de estudios tenemos la modalidad, aunque suene redundante, de que los cursos son módulos. Los módulos integran una temática teórica y una temática práctica. Al introducir en el plan de estudios a los estudiantes el contenido de las drogas, tenemos que de alguna forma ver esa relación de la teoría con la práctica. Entonces, las organizaciones que en ese momento nos abren la puerta para que los estudiantes puedan tener acceso a las poblaciones de adictos son las organizaciones no gubernamentales. Eh, dentro Hay muchas, dentro de estas está CREA y hay otras organizaciones de tinte religioso, de la Iglesia Católica, de las Iglesias Evangélicas y otras más organizaciones que también atienden eh, el tratamiento de los adictos a nivel nacional. Fue meramente una razón de, de que los estudiantes pudieran hacer práctica con este tipo de poblaciones, tipo de poblaciones. para aprender el proceso del abordaje, para poder tener una concientización. Hacia la problemática como tal, la que pudieran vivenciarla desde los niños, desde los adolescentes, desde los adultos, ¿verdad? Excelente. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia. Hablamos el día de hoy con la máster Ligia Murillo. Investigadora y profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Decíamos al cerrar el segmento anterior, Ligia, la, usted nos explicaba las razones por las cuales se habían concentrado en hogares CREA. Eh, yo le hacía la pregunta de que por qué teníamos personas institucionalizadas y por qué no habíamos tenido un muestreo aleatorio. Usted fue suficientemente clara que lo que se pretende es que los mismos estudiantes respondieran eh, todos los contenidos de lo que ustedes pretendían con su eh, investigación. Ligia, importante, factores externos, el entorno familiar en el problema de la adicción de la población que ustedes eh, eh, estudiaron. Coméntenos un poquito de, de, de hallazgo ya propiamente el, de la investigación de ustedes. Sí, el, el adolescente al consumir drogas, una de las. La investigación trata precisamente de esas vivencias, de, de la investigación cualitativa. Eh, yo hice grupos focales en dos organizaciones no gubernamentales, una de hombres adolescentes y otra de mujeres adolescentes. Eh, en realidad la idea no era hacer diferencias y parte de ello, dentro de las preguntas que eh, abordamos en esas discusiones que tuvimos grupales con los adolescentes, los y las adolescentes, fue precisamente preguntarles... Porque ellos inician el consumo? ¿Qué es lo que los lleva a consumir el consumo? ¿Cuál es el detonante? Digamos? ¿Cuál es el detonante que los hace buscar las drogas? Entonces, eh, baja autoestima, ellos tienen conflictos que no los pueden resolver, tienen una mala relación con sus padres, sienten que no valen nada, sienten que no le importan a nadie, eh, sienten que, que en realidad entran a situaciones que ellos no pueden resolver, no encuentran... Apoyo. En, Le dije, perdón, to, todo esto es la generalidad, digamos. La eso. generalidad de esos, dos, de esos dos grupitos que, 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 ustedes yo, estudiaron. que exploramos. Eh, y entonces, este, la familia juega un papel muy importante eh, para apoyar a los jóvenes y a veces la misma familia tiene otros conflictos que también son inherentes a él o a ella y que los afectan, como los divorcios, como los problemas en la pareja con papá y mamá aunque en este caso es, 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 es interesante que la mayor parte de los 16 adolescentes que se entrevistaron 15 adolescentes eran de hogares de jefas de hogar de mujeres solas donde el padre abandona Usente. está ausente abandona a su, a su esposa y no asume ninguna responsabilidad con los hijos Entonces, 15 de, 18, de, los, de los 16 de los 16 eh, las mujeres son mujeres pobres eh, con poca escolaridad, que buscan trabajos informales. Eh, entonces, de, estas, eh, de estos 16 adolescentes, 15 pertenecían a extrema pobreza, ¿verdad? Y uno de ellos sí tenía um, una pareja conformada de padres eh, profesionales, ¿verdad? Que eso tampoco, de alguna manera podríamos decir... Que los exime, decir, esa que los exime sí. ¿verdad? Y, y, y aún también, en, en algunos otros momentos también, la clase alta también... Consumen drogas. Dije, muchos, muchos padres de familia y madres de familia nos están escuchando. Uh -huh. Y muchos de esos padres y madres no saben que sus hijos están en drogas. ¿Cuáles son los síntomas? o, o ¿Qué le podríamos decir nosotros a esos padres de, la, de, de familias que le pongan atención sí. a, un, a un hijo o a una hija que potencialmente está en drogas? Uh -huh. La conducta de, del joven o la joven cambia, ¿verdad? se hace más agresivo o puede ser que se deprima más o que se aleje más de la comunicación con los mismos miembros de la familia el rendimiento en la escuela o en el colegio baja afecto. sustancialmente porque Eso significativo, baja. es muy afecto. significativo cuando el muchacho la muchacha es un buen estudiante y empieza a bajar sus promedios paulatinamente eh, está, está pasando algo qué es lo que está pasando con él o con ella ¿Por qué repentinamente de ser un buen estudiante pasa a ser un estudiante de bajas calificaciones? ¿Por qué tenía un carácter que era llevadero y pasa a una agresión constante o a una falta de comunicación con la familia? ¿A sentirse muy alterado o alterada por, por situaciones que a lo mejor no es, no debe ser, no se espera que se altere? Entonces, sí, la conducta del joven o la joven cambia. Es importante entonces que los padres eh, nos fijemos en los hijos, conversemos con ellos, conozcamos quiénes son sus amigos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus conflictos, cuáles son sus creencias, qué es lo que quieren hacer más adelante. Tener esa comunicación constante y a veces pues no enredarnos siempre en que no tenemos tiempo porque trabajamos en qué momento del día eh, también le transmitimos ese cariño, ese afecto, los abrazamos, los besamos, les decimos cuánto los queremos, porque es algo de lo que este grupo poblacional expresa. A veces precisamente de esa frialdad del padre o de la madre, de no estar cerca, de no preocuparse por ellos. Entonces al final ellos sienten que están en este mundo y que a nadie le, le interesa. Me interesa. Me llamó mucho la atención el porcentaje tan alto de hijos de madres solteras. Que, o, o, más bien, que no tiene un compañero permanente o que no lo tuvieron permanente. 15 de 16, eso, eso realmente tiene un impacto eh, tremendo. ¿Será así la tendencia o es algo de, del, del muestreo que ustedes eh, eh, tuvieron? Tenemos más información de otros estudios en otros países o en, sí. en, en Costa Rica que nos reflejen que, que, el, que los hijos de, al, de madres solteras tienen un alto potencial. Mm. De caer en la, en la, en la adicción, no, ¿Podría ser categórico? No, se relaciona un poco más con los niveles de pobreza. Eh, en realidad, no, no hay estudios que yo conozca en relación a que los hijos de madres hostelas tiendan más a consumir drogas. Eh, quizá en este caso se relaciona más con la pobreza extrema. Eh, precisamente, estos muchachos descienden de familias donde hay algún miembro que los ha inducido a consumir drogas. ¿verdad? Pueden ser las mismas madres o pueden ser tíos o hermanos o algunos familiares cercanos. Ustedes registran si la madre consume drogas, ustedes tienen esa información. Sí, eh, algunas de ellas consumían y otras son trafican a droga, trafican. porque es un medio para vivir. Subsistir. Es un medio para subsistir y para hacerle frente a las dificultades que tienen con el trabajo, que no consiguen, que como mencionaba anteriormente tienen poca escolaridad. Eh, no tienen muchas posibilidades entonces entran en bandas de que trafican y eh, las utilizan igual que utilizan al adolescente como medio para transportar la droga de un lugar, de un lugar a otro qué interesante Lee. de esas de esas eh, vamos a ver eh, el proyecto tiende a ampliar el muestreo va va a intervenir en otras eh, Personas institucionalizadas o se va a limitar, digamos, a esos dos grupos de hogares se eh, crea. Estoy, estoy, estoy pensando que sería interesante tener un muestreo diferente para ver si este hecho de, de, las, de, la, de el, que el nivel de pobreza sea un factor detonante de la, de la, de la adicción. Vamos a hablarlo para el siguiente segmento que tenemos que ir a una pausa Ligia, y ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia. Hablamos con la máster Leija Morillo, profesora investigadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Leija, hablábamos del muestreo. Eh, eh, planteaba la pregunta que si ustedes tenían la intención de realizar similar trabajo con otros eh, eh, grupos en, en, en Costa Rica, no sí. necesariamente que estuvieran eh, institucionalizados o que pertenecieran a hogares crea o cualquier otra intención. Bueno, pues ya usted aclaró de que. Eh, el, el estudio ya terminó, ¿verdad? ya hay suficientes eh, conclusiones y, y, y hallazgos. ¿Cuáles son los más relevantes? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que eventualmente nos pueden eh, aportar mucho en la prevención o el diagnóstico temprano de un problema? Eh, en fin, para mitigar sustancialmente, idealmente reducir o eliminar la posibilidad de, de que un familiar de nosotros caiga en la adicción. Sí, bueno, también es importante, como mencionaba antes, conocer cuáles son los amigos de nuestros hijos o de los jóvenes. Hay una gran influencia. Hay es una sí. gran influencia, ¿verdad? No es interesante. Los muchachos y muchachas empiezan a consumir drogas. Eh, esto, esta población que se trató de los 14 a los 17, 18 años, pero su, in, su periodo de inicio fue mucho más antes, a los 11, a los 12 años. Eh, de manera, pues, Esa que la... es una edad como un denominador, digamos, del inicio de sí, la edición. son los, los púberes los que entran a los 13 años al séptimo año de colegio, que para ellos y ellas el entrar al colegio al séptimo año significa toda una crisis, todo un proceso de adaptación al colegio que viene de la escuela. Eh, también están haciendo sus cambios físicos, psicológicos, de ser niños a ser adolescentes, a ser personas pues, que van conduciéndose hacia su desarrollo y crecimiento, eh, como personas integrales. Entonces, este, eh, cuando son muy jovencitos, entre los 11, 12, 13 años, ellos tienden hasta los 14 años a ser grupos de amigos del mismo sexo, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres. Pero después de los 14, ellos empiezan a tener la necesidad de relacionarse con otros grupos del sexo opuesto. Bueno, independientemente si son del mismo sexo o del sexo opuesto, el amigo para el joven representa eh, una persona muy importante. Y entonces los mismos grupos hacen presión. Eh, un adolescente como este, que está en crisis, que no siente que la familia lo apoya, que está haciendo sus cambios físicos y psicológicos, que encima llega a séptimo año de colegio y eso representa también eh, una crisis más, eh, encuentra un grupo de amigos que lo induce a, a, a tener esa presión para consumir eh, drogas. Entonces creo que eso es un aspecto importante en la prevención y también para los padres, para conocer cuáles son esos amigos y amigas que tienen, conversar acerca de ellos, eh, que las muchachas y los muchachos puedan ir a la, a la casa de dónde está el papá y la mamá para que puedan conocerlos, quiénes son, qué hacen, a dónde van. Ligia, de mi propia experiencia, puedo comentarle que hay muchas familias eh, con, con, con dinero, eh, bien, bien asentadas, uh -huh. que, que están teniendo problemas con sus descendientes en términos de eh, adicción. ¿Será el, el, el mismo detonante o, o, o hay algún estudio o referencia que ustedes conozcan que nos permita hacer una comparación ¿De la muestra de ustedes con respecto a este otro grupo que vienen de, 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 de familias eh, ricas es, o de clase media acomodada, por ejemplo? Es, las situaciones son similares. Eh, lo único es que un adolescente de clase alta pues, no tiene las carencias económicas que tiene un adolescente de, de un hogar de extrema pobreza, pero las necesidades son las mismas. Los conflictos a lo mejor son iguales o más complejos, más serios, más serios porque los papás trabajan, porque también se desentienden, eh, porque igual el muchacho o la muchacha está, lo hemos visto en otros estudios, eh, continuamente viendo televisión, eh, en la tecnología, ahora con el Internet y las redes sociales, que también, bueno, eso no lo trató el estudio, pero que también se, se han evidenciado en otras investigaciones donde a través de las redes hacen amigos y también se, se, se trafica droga. Eh, cómo la droga llega a la casa, al express, eh, eh, por diferentes vías, ¿verdad? A través de la comunicación que ellos tienen con sus amistades por las redes sociales. Entonces, eh, me, también me interesa que hablemos en los últimos minutos eh, de, la, de la prevención y ¿Sí? de la rehabilitación. ¿Es, ¿Es posible, Ligia? Sí, claro que sí. ¿Hay, ¿Hay evidencias contundentes de...? Sí, bueno, en promoción de la salud y en prevención se está trabajando también una metodología que se llama Habilidades para la Vida. La he trabajado mucho IAFA y nosotros en la Escuela de Enfermería lo hemos trabajado mucho con niños y adolescentes. Las Habilidades para la Vida es una metodología participativa donde se hace precisamente diferentes discusiones y análisis de diferentes temas, pero lo que se pretende es fortalecer la autoestima del adolescente, eh, que tenga buenas relaciones interpersonales con sus amigos, con los profesores, con la familia, fortalecer la toma de decisiones, fortalecer su pensamiento crítico, que si le ofrecen droga, sepa qué es y qué consecuencias van a tener en, en su vida física y social, ¿verdad? Eh, de manera pues, que la, pre, la prevención se basa precisamente en, en conversar, en discutir, en, en desde los adolescentes, desde conocer sus propias vivencias. Sus propias expresiones. Todo sus basado en una compromiso. muy buena comunicación. Sí, yo creo porque que eso es nosotros, los adultos, siempre a veces queremos hablar por ellos y no dejamos no que los, los jóvenes se expresen desde lo que ellos sienten, ¿verdad? A veces son cosas descabelladas, pero a veces son, son aspectos que conversan que tienen mucho sentido. Por lo que hemos discutido, Ligia, es evidente, digamos, la influencia eh, familiar. ¿Hay responsabilidad del Estado? Bueno, yo creo que el Estado. Ha hecho muchos esfuerzos a través del Instituto Costarricense sobre Drogas, que es el organismo rector y político de limitación de la política pública en materia de drogas, eh, en la parte de los proyectos de prevención y promoción, y AFA como, como el organismo técnico en capacitación, en programas que también llegan a las escuelas, a las comunidades, a los colegios, en la capacitación de docentes, pero sí falta mucho por hacer. Creo que a nivel de la escuela y del colegio, se hacen esfuerzos, pero los profesores de primaria y secundaria no están capacitados no hay para hacer ese abordaje. Entonces, al, fin, al final, el muchacho que se encuentra en el colegio o en la escuela con un problema de adicción, son pocos los colegios o escuelas que le dan ese apoyo y que se le pueda dar el abordaje adecuado. Y el abordaje, el abordaje porque a, a lo mejor también otros... Ese de los, es un papel que podría cumplir las universidades públicas. Ese ¿verdad? es un papel importante. En, en, estableciendo vínculos con el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? De Enmediatos hecho, nosotros para, también trabajamos con escuelas y, y colegios en programas de educación. Esa prevención. era mi última pregunta, Lío. Ya, ya, ya estamos en tiempo. Si algún televidente quiere contactarlo a ustedes, ¿hay alguna posibilidad? ¿Ustedes dan ese tipo de asesoramiento o seguimiento? Sí, normalmente las escuelas y los colegios nos piden, a nosotros nos hacen una solicitud de prácticas que los estudiantes con los docentes pueden desarrollar en algunos de los centros educativos. Que los contacten en la Escuela de Enfermería. Que los contacten en la Escuela de Enfermería si tienen interés de trabajar con poblaciones de educación primaria o educación secundaria. Excelente. Muchísimas gracias, Ligia. Agradecemos su participación en, en Conciencia y evidentemente desearle muchos éxitos para bien de nuestra... Juventud. No hablamos de, de los adultos, que también hay un problema de adultos mayores, pero será en otra oportunidad de conciencia. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a, la gracias a todos y todas ustedes, los y las invitamos a continuar con la programación de Canal 15.